Familia, familia queridísima de TV Nuevo León, qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa ayer y hoy. Muchas gracias. Ay, escucho así como que chifliditos bien sabrosones. Muchas gracias, qué gusto saludarles. Bueno, pues les damos la bienvenida musicalmente porque está con nosotros el dueto Romanza. Así es que les damos la bienvenida a ellos también y a ustedes de esta manera. Bienvenidos, muchachos. Qué maravilla escuchar. Pues sí, el canon de Pachelbel siempre ha sido una melodía que gusta mucho por su solemnidad y su belleza. Eso es indiscutible, precioso. En cualquier versión, sí, realmente. Bellísimo. Esta fue una versión un poquito recortada, una versión, ajá, abreviada, porque sí, es más por larga. Supuesto. Y bueno, cuando uno oye toda la orquesta y entra aquella cosa, ¿verdad? Pues es divina, divina. No, no sé si se escuchó el maravilloso, canon. Qué bonito, barbaridad. Sonido. Muy hermoso. Bellísimo. Mifer, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Muy bien. Pues ya me... Yo a tu lado. Es lo que le iba a decir. Con el gusto de estar con ustedes, por supuesto, y por supuesto con todos nuestros amigos aquí en Ayer y Hoy. Y pues el día de hoy es un día muy especial porque ya es, digamos, los últimos días del primer mes del año. Hoy es 29 de enero. Y precisamente hoy, bueno, como anticipo a lo que va a ser el comentario más adelante por parte mía, el día de hoy es el centenario del natalicio, bueno, de todo un personaje del cine mexicano y de la música también, como es el famoso gallo Jiro Luis Aguilar. Luis Aguilar, que filmó más de 150 películas desde muy jovencito, ¿verdad? Y que pues se mantuvo activo por más de 50 años en el ámbito del cine, con tantas historias, con tantas estrellas con las cuales le tocó alternar. Y pues de él hablaremos en unos momentos más en ese programa. Una gran figura, indiscutiblemente, ¿no? Todo un personaje. Efectivamente. ¿Qué, los invitamos para que nos hagan el favor de llamarnos a dónde, mi querido Fer? Bueno, ¿nuestra línea telefónica? Sí, nuestra línea telefónica, porque cuando terminamos el programa no la llevamos. No, no es cierto. No, la línea telefónica de aquí. ¡Ay, qué simpático viene hoy mi Fer! No, bueno, es que me dice que a su lado, pues yo tengo que ser simpático como usted. ¡Ay! Fíjate que el piropo, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Ahorita te llevo para la casa. No, pues una línea telefónica muy sencilla es el 2020-8865, a donde se pueden comunicar, pues, claro, para que nos hagan ver, pues, los comentarios en relación al programa, a, claro, los temas que aquí compartimos, y pues todas sus inquietudes que nos puedan manifestar. Bueno, ese es un medio a través del cual nos pueden
pues a través del cual se pueden comunicar, en este caso aquí al Canal 28. Efectivamente. Sí, porque tenemos la idea y lo hemos estado ya insistiendo en nuestros últimos programas, la idea de comunicar es tener esa vía de dos formas. Y una es muy importante que ustedes la atiendan, dando opiniones y participando, proponiendo temas o enfoques o planteando simplemente situaciones o casos que puedan ser de interés para la comunidad. De hecho, hoy nuestro productor tiene una idea que me parece muy adecuada y vamos a empezar a presentar preguntas en pantalla a nuestros amigos, o sea, a ustedes, y a ver qué opinan de lo que se les pregunta. Porque, por ejemplo, en este caso, estamos viendo aquí, ¿qué es lo que ven los adultos en televisión? Y es una pregunta. A ver, ustedes opinen. ¿Noticieros? ¿Será lo que más ven los adultos? ¿Telenovelas y series, por ejemplo? Ajá. ¿También los deportes? La televisión es realmente muy, muy cuestionada o también solicitada como medio de difusión de los deportes. También las películas, desde luego. Y los programas de concurso, que últimamente han estado un poquito a la baja en nuestro país, pero en otras partes pues tienen muchísimo, muchísimo éxito. Claro. Así es que ustedes ven A, noticieros, B, telenovelas, C, deportes, D, películas y E, quinto lugar, concursos. ¿Qué es lo que más ven los adultos en televisión? Ustedes opinen, y vamos a llegar a alguna conclusión al respecto. Llámenos. Pues sí. Llámenos. Son cinco opciones muy variadas. Sí. Sí, entonces. Muy reales. Dicen que en gusto se rompen géneros. Sí. A veces hasta crismas a veces. También. Hay gusto para todo. Pero pues vamos a ver qué opinan nuestros amigos. Así es. Y bueno, pues ya mencionábamos una de las formas de comunicarse, el teléfono aquí en el estudio, que es el que aparece en pantalla, 2020-8865, pero además del teléfono de aquí del estudio, pues hay también un número de WhatsApp a donde pueden comunicarse. Y este número es también muy sencillo, Alfonso, nuestra Elsa. Retroalimentación. Así es, para la retroalimentación es el 812-611-3535, que aparece ahí en pantalla, 812-611-3535. También de esta forma, pues nos enteramos de acerca de qué es lo que opinan de la pregunta que acaba de hacer hace un momento Alfonso Teja. Efectivamente. ¿Verdad? Su amigo y servidor. Así es. Es todo. Igualmente. Pero queremos mandar también saludos muy especiales a quienes estén festejando alguna cosa en especial, cumpleaños, aniversario de matrimonio, no sé. Todavía hay quien celebra el aniversario de matrimonio, hay que ayudarlos, hay que tenerles mucho cariño. Y deja tú, ahí viene el día de la Candelaria, va a haber tamaliza. Ah, pues ya, ¿qué día es? Pues ya toca, ¿no? El viernes o sábado, el 2, ¿no? El viernes. ¿El 2? El viernes ya es 2. Entonces, va a haber mucha tamaliza por todos lados. ¿Cómo no? Yo ya estoy listo. Sí, afilando dientes. Yo también, para ver si hay dietéticos. Anda. Mira, puede ser de acelgas, sí hay. Con quesito, pero bueno, la masita es buena también. ¿Verdad? Entonces, yo le diría, con todo respeto, que en lugar de un tamalito, podemos hacer un borrachito que pueda incluirse acelgas, chilito, así de rajitas, quesito, pollito, y todo así mezcladito para que sea un tamalito. Todo chiquito. Así. Bueno, oye. Es un tamal. En lugar de comerse dos tamalitos, cómase dos medios tamalitos. Pues sí, y así ya evita el. En lugar de una docena, pues la media docena. Sí, así ya le baja poquito. ¿No se saben que el mejor ejercicio para bajar de peso es uno que se hace así? Pero se hace en la sí, mesa. Sí, ajá. Todo para los lados, todo para los lados. Nada más dejando. Y nada, para acá. Mira nada, mira nomás Y luego los ponen con salsa. Esos son de dulce, mis son de dulce. Primeros fíjate favoritos. Que coloradito. Ahora me di el lujo, te lo voy a decir y voy a decir la verdad. Venga. Ahora que fui y estuve en el DF, en CDMX, acabo de llegar, ¿cómo le fue? Me eché dos tamalitos. Uno verde y otro de dulce. Sí. Ande usted. Pero chiquitos. No más. Chiquitos. No, esos son. No, allá son. Generositos. Allá son generositos. Generositos. Sí. Pero nada más fueron dos. Recuerden que estoy a dieta. Entonces hay que cuidarla. ¿Y con agüita ahí lo acompañó? No. ¿Un cafecito? Con atole de arroz. Ah, pues qué maravilla. Porque no había champurrado. Es que dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vienes. Yo así lo hago. Pues totalmente. Y luego unas gorditas del mercado. Oportuna.
porque hay puestecitos, o sea, hacen los mercaditos sí, grandotes. ¿A y vas fue? A donde están así las gordas de chicharrón. Al de Cuauhtémoc, al de la Narvarte, ¿cuál fue? ¿Qué? Al que está en Sullivan. Al de Sullivan. Son dos. Al de San Juan. El... Usted sí sabe. Pues ese es el bueno. Sí, porque ponen uno allí y luego a la otra cuadra ponen al otro día. Al otro. Entonces uno así, pues se como la pasa no queriendo. Uno de esquina en esquina. No, no, como no queriendo, ahí estás echándole ojito. Oye, voy allá cada año. Tenía pues, que aprovechar, lograr la oportunidad de una gorda de chicharrón. Ándale. Y me la eché. Pero nada más. Con salsa verde. No más una. Sí. Y ya, ahora sí estoy. Ya. Tamales aquí solamente dietéticos. Así es que ya de eso, mira. Mandemos salud. Ándale, mira qué ya cosa más sabrosa. Sí, parece, ¿no se le antoja a usted? Bueno, allá dietéticos. También hacen unas que se llaman guajolotas. Esas sí. No me gustan. Porque es un bolillo con un tamal. Entonces. Eso sí. Ese no es el tamal gusta. Al estilo del sur, en hoja de plátano, pero mire el tamaño. Son veracruzanos, el famosos, generosos. Veracruzano, oaxaqueño. Son de allá. Qué cosa, son muy, muy sabrosos. Muy ricos, muy sabrosos, muy maravillosos. Muy sabrosos pero, también. Pero muy surtidos. Bastante. Bastante generositos también. Entonces, Y cuando se calientan en comal, no saben igual. Yo, con todo respeto, prefiero los de aquí. ¿Los de vapor? Pero, no, los tamalitos de aquí calentados al tomar, sí, que quemando hojita le dan un sazón muy especial. Pero deja sí, tú, una de las cosas muy importantes, no podemos ponernos a dieta hasta después del día 14. Pues sí, porque viene el Día del Amor. Sí, porque viene el Día del Amor y la Amistad. Ahí está la guajolota. Mira nada más qué grosería tan grande. No, hombre, eso es pero para qué, desnutridos. Mira nada más, con eso adelgazas. ¿Qué cosa? La cartera. No, o sea, hasta eso, tú sabes, la comida ya es... Es más económica. Económica y deliciosa. La verdad es que sí, un saludito para todo el DF, porque... No, se come muy bien allá. Es que hay cocina de todo. En cualquier esquina vas a la cocina popular y ahí está. Comes de todo. Hay variedad. Y unos taquitos de esos de trompito que allá se llaman de otra manera. Al pastor. Sí. Al pastor. Sí. Pero nomás iba yo echando ojo y dije, no. Nomás iba viendo, pero no se le iba ningún detalle. ¿Qué dijo? Nada más lo vi porque, pues, la verdad no podía. Mira nada más. Y deja tú, faltan las tortas ahogadas de Guadalajara. Además. Bueno, pero es que nomás fue a la Ciudad de México. Es correcto. Pero es que hablando de comida de toda la República, unos taquitos de cochinita allá de Mérida. No, pues sí. Sopita de Lima. Sopa de Lima. Oye, qué rico es la comida. Saludamos a Constancio, Juventino, Valerio y Pedro. Ay. Así es que buen provecho. Mira, aquí está. ¿Están las torta ahogadas? Torta ahogada de allá de Jalisco. ¿Guadalajara, Jalisco? No puedes ir y no probar. Bueno, Rayados cenaron birria. Oh. Así dice en el periódico. De veras. Cenaron birria. Hablando de comidas, sí. De platillos. Pues ahí nos. Mira nada más. Con su cebollita morada. Taquitos de cochinita, pibil. ¡Qué cosa! Ese es de cochinita, sí. Oye, no, es que nuestra comida de todo nuestro país es maravillosa, es riquísima. Es riquísima, de veras. Sí, sí, claro. Pues aquí el cabrito, por ejemplo. De aquí de Nuevo León. Las agujitas norteñas. El machacado. Nada más. Y nuestras tortillas. ¿Qué más? Y aparte pues de los un borrachos. Cortadillo y el asado de puerco aquí se hace como en ninguna parte. Perdón. Pues yo no he comido en otro lado que no sea aquí. ¿Aquí Nuevo León? Ajá. Y es delicioso. ¡Ay, el cabrito! Mira. Fíjate que la riñonadita no porque engorda, pero una paletita una sí. Paletita. Con todo una paletita, cariño, por favor. Con sí. Todo cariño, porque la tierrita es un poco sequita. Entonces la paletita es más jugosita. Por eso es que jugosita la boca ya de tanto. Ya sé a dónde vamos a ir saliendo de aquí. A comer. Vámonos sé. A la pausa por y regresamos. Vamos a una pausa y mientras vamos a... A ver a dónde nos vamos. ¡Qué rico! Aquí vamos es la tienda la de conveniencia de perdido. Aquí enfrentito, ¿no? Saliendo del canal. Para abordar nuestro tema del día de hoy, fíjense que empecé a desarrollar la idea a partir de algo que platicábamos la semana pasada a propósito de la diversión de los adultos, porque es muy curioso este concepto de la diversión de los adultos. Ya han probablemente escuchado por ahí
ese dicho tan repetido luego, que dice que la principal diferencia entre un adulto y un niño es el precio de sus juguetes. Así dicen. Pero esto tiene que ver más con la actitud del adulto que está jugando con su coche o con su propiedad, lo que sea, que realmente con los contenidos propios para las audiencias infantiles. Y ese es el ángulo que vale mucho la pena subrayar, porque ahora con la globalización de las transmisiones de televisión y con la creciente presencia de la industria cinematográfica, que incluso ahora sus estrenos se realizan de manera global también, no como antes que tardaban las películas en llegar, pues estamos viendo una situación que acelera la exposición de los niños a temas que a veces pudieran no ser tan recomendables. Y aunque traía una estructura para desarrollar el tema, voy a empezar por el final. Fíjense que me encontré un caso por demás ilustrativo, que es el de una película reciente y muy exitosa. De hecho, a mí en lo personal, como adulto que juega con sus juguetes de niño, a mí me gustan mucho las películas estas de fantasía y de ciencia ficción y todo eso. Bueno, esta película de Avengers, Los Vengadores, la era de Ultrón, cuando llegó a ser clasificada en nuestro país, en principio tuvo la clasificación para mayores de 18 años, porque es una película que tiene violencia gráfica explícita y muy abundante. Entonces, así fue como salió la clasificación para 18 años, pero en Inglaterra se aprobó esta edad para 13 años, para mayores de 13 años, y en Estados Unidos se logró la clasificación para 12 años, perdón, en Estados Unidos para 13 y en Inglaterra para 12. Sin embargo, una investigación que pude hacer así muy, muy somera me llevó a descubrir que en España se logró que la aprobación fuera para mayores de 7 años. Y cuando empecé a ver lo que había pasado en México, me di cuenta que aquí las familias llevaban a sus niños indiscriminadamente a ver esta película. De hecho, cuando fui a ver la película de La Forma del Agua, que no había muchas personas en el cine, había una familia enfrente de nosotros, en la fila siguiente, que estaba un niño de menos de 10 años, y hay escenas sexuales explícitas que el director Memo del Toro utiliza para referenciar de una manera muy importante dentro de la trama la relación de la protagonista con el personaje extraño que aparece en la cinta. No quiero vender trama, desde luego. Y es que esto es el tema en ponderación, el tema que estamos platicando. ¿Quién y cómo se clasifican las películas? ¿Con qué criterio? Fíjense que, para empezar, algo por demás interesante es que cada país tiene sus propias normativas, sus propios criterios, y esto uno pudiera pensar que es lo adecuado, que es lo correcto, pero si estamos viendo que ya los productos de televisión y cinematográficos permean a todo el mundo en un solo impacto o en un impacto, digamos, sincrónico al mismo tiempo, entonces, ¿cómo es que tenemos diferentes criterios frente al mismo hecho? Y esto nos lleva también a esta reflexión que también se ha repetido mucho. Somos más intransigentes con ciertas muestras de cariño cuando se da a entender que van hacia más, que con los mismos actos de violencia, que pueden terminar incluso con el asesinato o incluso el genocidio. Sí. Porque estamos mucho más acostumbrados a ver esto como parte de una realidad, siendo que ambas expresiones son muy humanas, tanto el eros como el tánatos, o tánatos, como también por ahí le dicen. La violencia y el amor son parte de nuestra naturaleza de alguna manera, pero somos más tolerantes con la violencia que con las muestras de cariño. Fíjense que un dato bien interesante. En Bolivia, que nosotros aquí tenemos supuestamente una opinión así, no, los bolivianos, no, hombre, y luego con Evo, ya sabes. Bueno, ellos tienen nada más la clasificación familiar, que es de las 6 horas de la mañana a las 18 horas en televisión. Y luego, de las 18 a las 22, aparece algo que le llaman responsabilidad compartida. ¿No les encanta el concepto? En esas horas, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, los programas que se pasan deben tener la presencia de un adulto junto con los muchachos, porque son horas de responsabilidad compartida. Desde la forma de nombrarlo, a mí me parece sinceramente que están invitando, como lo dice ahí, a compartir la responsabilidad. Otros países tenemos unas regulaciones impresionantemente confusas.
la de México, que depende para empezar de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que pertenece a la Secretaría de Gobernación y no a la de Educación Pública, como creo yo que sería lo pertinente. Pero ahí vemos que normalmente estos medios pues han tenido la mano de la censura, hay que llamarlo por su nombre. En Venezuela también tienen una ley de responsabilidad social. Y en Argentina, antes de que empiecen los noticieros, ponen su letrerito donde anuncian: este programa no es de contenido adecuado para niñas, niños y adolescentes, en un noticiero. Y nosotros aquí vemos con frecuencia que es un programa apto para todo el público, y la primera media hora vemos pura sangre. Todas estas regulaciones vienen desde un código que se implementó en los años 30 en los Estados Unidos, que se llamaba el Código Hays, por quien lo escribió, William Hays. Y este código es mucho, muy chistoso, está rebasadísimo. Pero miren, entre otras cosas raras que dice por ahí, dice que, por supuesto, el cuerpo humano no se debe mostrar, y ni siquiera el ombligo. Tiene unas cosas así, pero realmente muy graciosas. Dice aquí: la venganza en nuestros días no será justificada. Los métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión. El otro día estaba viendo una de estas películas de Jason Bourne, donde estaba fabricando la bomba y te decía con qué se hacía, ¿no? Bueno, acá otro que dice: las escenas de pasión no deben ser introducidas en la trama, salvo que sean indispensables. Pero esta sí me hizo recordar una película muy famosa del 69, de 1969. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto. Cristo no es tema para una comedia. Y Jesucristo Superestrella, que fue una gran película, muy exitosa y que se sigue reproduciendo incluso en el escenario, pues es una comedia. ¿Sí? ¿Musical? Sí. Este código Hays provocó una gran caída en la calidad cinematográfica de los Estados Unidos. Sí. Y había que burlar en ese momento a ese famoso código. Así es. Uno de los ejemplos es de la película La Luna es Azul, con William Holden, por ejemplo. Por ejemplo, claro, porque en Estados Unidos empezó a llegar el cine de los grandes europeos, de Fellini, de Visconti. Rossellini, de Visconti, de los franceses, y entonces pues no procedía tener estos códigos tan mutilantes de los contenidos. Para no alargarnos mucho, quiero decirles que en México tenemos 4 clasificaciones. La A, que es para todo público y todo horario. Y dice la reglamentación: puede incluir violencia de fantasía, leve o cómica, de entrada. Pero sabemos que los niños no siempre descubren o distinguen qué es fantasía y qué no lo es. Luego tenemos B, para mayores de 16 años, que en la televisión debe ser a partir de las 4 de la tarde. Y esto permite violencia moderada, lenguaje vulgar, situaciones sexuales leves, diálogos sugestivos y presencia o consumo de sustancias tóxicas. Fíjense ya la permisividad que estamos teniendo en los criterios para adolescentes. Adolescentes a partir de los 12 años. Luego tenemos el B15 para mayores de 15, obviamente, y C para adultos mayores de 18, cuyo horario es de 21 a 6 de la mañana, y D, que es exclusivamente adultos, que deben transmitirse nada más de 0 a 5 horas, o sea, muy en la madrugada. Sí. Pero como les decíamos, ahora en los horarios que se transmiten, por decir algo, en la Ciudad de México y llegan a Tijuana al mismo tiempo, o que la señal viene de Miami o viene de otros puntos, los usos horarios ya provocan confusión en qué horario se debe respetar. Y el punto con el cual concluimos esta vez nuestro comentario es simplemente ese. ¿Seremos lo suficientemente libres y maduros para compartir la responsabilidad con nuestros hijos y enseñarles qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué los adultos podemos divertirnos con una trama que incluye quitarle la vida a otro ser humano? ¿O podemos seguir viendo insensiblemente que un canal como el Cartoon Network puede ser clasificado como el más violento de todos los canales de la televisión? Y así dar por hecho que los niños se acostumbran a jugar como jugábamos de niños, a los indios, a los vaqueros, pero seguimos descabellando vaqueros y seguimos matando indios como si no fueran seres humanos.
necesitamos revisar cómo estamos sembrando estos valores, porque de otra manera seguiremos cultivando, propiciando y desarrollando una sociedad violenta como la que estamos viviendo. Sí, ahí creo que cabe mucho el criterio, una palabra que bien aplicaste, Alfonso, y pues que tiene que ver con toda esta cuestión de regular pues la clasificación de los programas, de los contenidos de los programas que se muestran en la televisión. Sí, es muy importante que vayan los clasificaciones antes de... Y que las familias usen esas recomendaciones o regulaciones como desarrollo de su criterio para acompañar a los niños y no dejar a que ellos hagan la interpretación. Sí. Muy bien, pues nos vamos a música. Por favor. Vámonos a música. Vámonos con el dueto Robanza que está con nosotros. Escuchémoslo, por favor. Perfecto, pues muchas gracias por estarse comunicando con nosotros, mi querido Fer. Ándale. Así es, a través de WhatsApp, dice, sí hay tamales dietéticos, dice, soy Blanca y yo veo mucho el Canal 28 y me gustan mucho las películas, tiene 70 años. Ay, qué hermosa, ¿quién más? Felicidades. ¿Quién más está? También nos dicen saludos a todos, especialmente al señor Alfonso Teja. Claro. Y recordando gracias al gran Jaime Almeida, reconocidos como autoridades en conocimientos de música. Claro. Yo comprobaba en ese entonces México Canta, cada semana, la revista Rolling Stone, notitas musicales, etc. Ay, me encantaba. Ah, muchas gracias. Gracias. Qué buen recuerdo. Osiris también. Sí, por allí, tenemos... así es. Aquí tenemos un saludo, dice, un saludo para Elsa Linares, tan bella como siempre, de parte de Osiris y Luis Alfredo. Lo que más ven los adultos... Luis Alfredo González. Ajá. Lo que más ven los adultos son las series.
las bueno, series. Es una opinión. Una opinión. Así es. Acá tenemos una opinión que nos dice que, dice, me gusta ver películas. Y saludos a Elsa de su amigo Pepe Zavala. Ay, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Alguien lo estaba Osiris, preguntando. Osiris, te extrañé. Osiris. Perdón. Adelante. Yo le iba a decir, oiga, ya la saludan los dioses del Antiguo Egipto. Osiris. Gran amigo. Estaban pidiendo el nombre de la primera melodía del dueto Romanza. Sí. Pues es el canon de Pachelbel. Se escribe Pachelbel, pero así se conoce como el canon de Pachelbel. María de Jesús. Y ahorita les damos el teléfono para su contratación. Por así supuesto. Es. María de Jesús Carrillo de Loma Modelo nos dice, los invitados tienen discos, están preguntando si tienen canal de YouTube. Romanza. Con doble Z, ¿verdad? Muy bien. ¿Y que dónde pueden contratarlos? Ahorita ponemos ahí, los podemos poner ahorita. Bueno, mira, por lo pronto les recordamos, bueno, vamos al número. ¿Sí lo tenemos? Número telefónico de Romanza. ¿Sí tenerlo? El 811-240-4392. Ahí está. 811-240-4392. Perfecto. Y también tenemos el otro que es el 2086-8399 para que entren en contacto. Y también ahí está su página, @ Organización Romanza. Perfecto. Organización Muchísimas Romanza. Gracias. Felipe Lugo López también manda felicitarse. Qué buen programa. Muchas gracias. Felicidades y saludos para todos. Le agradecemos mucho su llamada. Juan Francisco Jiménez y doña Minerva, les mando un besote. Muchas gracias por estar acompañándonos de Constituyentes de Querétaro. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo muy fuerte para todos ustedes quienes están comunicando. Síganlo haciendo, por favor. Sí. Nos dará mucho gusto comentar todo lo que usted nos indique, nos diga. Felicidades, comentarios sobre las series o qué le gusta, películas, porque hay tanto que comentar, de veras. Queremos saber su opinión. Sí, pues están los noticieros, las películas, las series, las telenovelas y los programas de concurso, como esas cinco opciones, para que nos hagan saber pues su opción, cuál es la que más le agrada de todas estas cinco opciones que le gusta ver en televisión. Y hablando de películas, hablando de televisión, bueno, pues el día de hoy es un día muy especial, hoy 29 de enero, porque justamente en este día se conmemora el centenario del natalicio, como ya lo decía al principio del programa, pues de todo un personaje, de un hombre que se desarrolló desde muy joven en el ámbito de la cultura popular, refiriéndonos, bueno, a la cultura popular dentro del ramo cinematográfico y de la canción también, como es Luis Aguilar Manso. Luis Aguilar nació en Sonora y desde muy joven comenzó a desarrollarse, él con ese espíritu inquieto que lo caracterizó, pues se comenzó a desarrollar sobre todo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde se dedicó a la caza de tiburones. Esa fue una de sus primeras actividades, que luego incluso hasta lo colocaron así en algunos de los personajes de película, como la de Nadie Muere Dos Veces, un lanchero ahí que está muy inquieto en la película esta con Abel Salazar y Lilia del Valle. Y aquí estamos viendo pues algunas imágenes del paso de Luis Aguilar por el cine mexicano. Esta es una imagen emblemática de él porque trae en sus manos pues al famoso Gallo Giro, mote que le aplicaron artísticamente a partir de la película, y de don Pedro de Lille, el locutor famoso que le aplicó también este mote allá en aquellos años 40. Esta imagen es de Con el Diablo en el Cuerpo, la primera película en Ismancolor, filmada en 1954, en donde Luis Aguilar fue dirigido por don Raúl de Anda, uno de sus, pues de sus protectores, por llamarlo así, el productor que le dio la oportunidad de sobresalir en el cine mexicano. Esta es una comedia maravillosa. Luis Aguilar se desarrolló como pez en el agua en el ámbito de la comedia ranchera, sobre todo, y en la comedia urbana también, como en Del Rancho a la Televisión, pero aquí vemos la imagen de genio y figura, y aquí está con Diana Ferretti, la bella actriz Diana Ferretti, en una de las películas ya en la etapa adulta de Luis Aguilar, cuando filmó en 1987 Nacido para Matar, una historia de acción filmada en 1987. Aquí lo vemos junto al trío Los Mexicanos, este trío que lo acompañó recurrentemente en diversas producciones del cine nacional, ya fuera en dramas citadinos o en películas de corte ranchero. Y bueno, esta imagen es, creo, esta imagen por partida doble de dos películas emblemáticas en las trayectorias de Pedro Infante y de Luis Aguilar, A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, filmadas en 1951, y en donde estuvieron pues las bellezas de ese momento como Aurora Segura y Rosita Arenas, que aparece aquí también Rosita Arenas junto al genial Andrés Soler en una comedia muy disfrutable de 1952 llamada Los Solterones, dirigida, muy divertida, dirigida por Miguel M. Delgado, un director que pues estuvo a Luis Aguilar de forma constante en los repartos de varias de sus películas. Y al referirnos a Luis Aguilar, ya les decía, pues una de las actividades donde se desarrolló pues fue en la pesca.
Pero, ¿cuál va a ser el destino de Luis Aguilar, que en el año de 1943 va hacia la Ciudad de México y allí lo invitan a una fiesta? Y pues ahí, al calor de las copas y de la amenidad que se vivía en esa fiesta, lo invitan a cantar, canta y llama la atención de un productor y de un director de cine llamado Roberto O'Quigley. Este director se fija en él y le dice: oye, pues tienes buena figura, cantas bien, ¿por qué no incursionas en el cine? Y le dice: bueno, la verdad yo desconozco lo que es este ramo cinematográfico. Mira, te voy a presentar con el productor Raúl de Anda y te hacemos algunas pruebas para ver si das buena imagen ante la cámara cinematográfica. Bueno, pues tal suerte corrió Luis Aguilar, sin él esperárselo, en aquel 1943, que es invitado a protagonizar la película Sota, Caballo y Rey, una producción de don Raúl de Anda, dirigida precisamente por Roberto O'Quigley, y que pues sería, digamos, su catapulta para luego convertirse en estrella al aparecer, por ejemplo, en Los Cristeros, una muy interesante película de 1946 con Sara García. Luego figuró en Guadalajara, pues, en aquella película en donde sale con Marga López y Katy Jurado, las dos muy jóvenes, El Último Chinaco. Y aquí lo estamos viendo en una de las etapas, digamos, de madurez de Luis Aguilar, en Un gallo con espolones, una película de 1963 en donde le acompañó La Ojiverde, Lorena Velázquez. Fueron muchas las producciones en donde apareció Luis Aguilar, el actor, creo yo, el personaje del cine mexicano que más alternó con las máximas estrellas de nuestro cine. Estuvo con Jorge Negrete en Tal para Cual, con Pedro Infante en las dos películas de Ismael Rodríguez que ya mencionábamos, con Rosita Quintana, con Lalo González Piporro, con Antonio Badú, con Antonio Aguilar. En fin, la lista es interminable. Y él, por su propio carisma, por su imagen, esas cejas tan pobladas, el bigote tan recortado, cautivó al público de aquel entonces, sobre todo al femenino, y es por ello que lleva el estelar absoluto en esta joya del cine mexicano filmada hace exactamente 70 años, que es El Gallo Giro. Ahí vemos a Luis Aguilar como cantante de palenque al principio de la película. Luego él quiere figurar y tener fama como cantante, pero ya en la capital va a un concurso de la XCW y lo vemos también en el Teatro de Revista, que era algo acostumbrado en aquel entonces. Disfrutamos las imágenes y la presencia de Luis Aguilar en El Gallo Giro. Ay, qué bonito se siente cuando toca el mariachi alegre son. Yo soy el gallo giro que aquí llego cantando y que va por la vida. Aquí les traigo el giro para ese compromiso que vamos a jugar. Soy gallero de hueso colorado y el gallo que les tengo trae ganas de de la ladera del rencerro del Bernal. Bella flor de primavera, ven mi pasión a calmar. Ven que aquí está tu ranchero, siempre dispuesto a cumplir la palabra que te quiera una mañana de abril. La palabra que te quiera una mañana de abril. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué dice? Que su voz es muy buena, pero que no lo quiero dentro de mi teatro. Pero sería magnífico para la compañía. ¡Basta! Hágame el favor de salir de aquí. Ahí está el espontáneo. Tómalo con Jeanette antes de que lo saquen. Y si no se va, mis muchachos lo encargarán de que salga. ¿Listo? Sí.
En donde los cantantes o quienes aspiraban a desarrollarse en este ámbito, pues tenían que probar diversos medios. Uno era el de la radio, la XCW, bueno, pues la Catedral de la Radio en México y en América Latina, y el teatro de revista, en donde ahí tenemos la oportunidad en esta breve secuencia de ver a Joan Page, que fue una famosa vedette y bailarina norteamericana, fallecida hace muchos años, y a don Eduardo Vivas, el actor español, que de origen español, que aparece en el personaje del empresario teatral. Así, Luis Aguilar alternó con gran cantidad de actores y de actrices, tanto las estrellas como los maravillosos característicos, es decir, los maravillosos actores secundarios, actores y actrices secundarios que tuvimos en nuestro cine, y pues tanto le llamaban para aparecer en una película de Enmascarado, por ejemplo, en El Tigre Enmascarado, junto a Flor Silvestre, como también para aparecer en la comedia ranchera, que fue un género en donde se desarrolló como pez en el agua, como ya mencionaba hace yo un momento, y también en las películas de corte citadino. Pero si nos vamos por el rumbo de los dramas, también Luis Aguilar estuvo en importantes e impactantes dramas rurales, sobre todo que se filmaron a finales de los años 50 y principios de los 60, como fue el caso de Juan Sin Miedo, en donde aparece sin un brazo y manejando con un solo brazo el rifle, y pues ejerciendo venganza contra aquellos que le habían matado a la familia dentro de la película, y en donde tiene el gran amor con el personaje que interpreta Ofelia Montesco. Luego esto dio pie para que se hiciera Los Cuatro Juanes, la película en donde están Antonio Aguilar como Juan Colorado, Luis Aguilar como Juan Sin Miedo, Narciso Busquets como Juan Charrasquedo y Javier Solís como Juan Pistolas. Pero ya les decía, esto ocurre en el ámbito del drama, y precisamente en el western, es decir, las películas de acción que se acostumbraban a hacer allá por los años 60, surge un director muy interesante como es Alberto Mariscal, que anteriormente había tenido el nombre de Adalberto Ramírez como actor cinematográfico. Ya cuando es director, pues es Alberto Mariscal. Y él filma en 1966 esta gran película del ámbito de acción, que tiene, bueno, cierta carga de violencia, interpretada por Gastón Santos en un personaje totalmente diferente a lo que había hecho Gastón Santos en el cine de aventuras en los años 50. Aquí es El Silencioso, Gastón Santos, y así es como vamos apreciando los créditos de los actores y de las actrices que figuran en esta película. Y está el Indio Fernández, cine de grandes presencias, en donde Luis Aguilar es un personaje clave dentro de la historia como Quirino Vega, uno de los esbirros de Emilio el Indio Fernández en El Silencioso. Con cobardes. Si no hubiera sido por esa rata, no me habrían capturado. Cuando sonó el primer tiro, abandoné el ganado y me dejó solo. ¡Mientes! Yo estaba lejos. Sí, huyendo, cobarde. ¡Quieto! No quiero pleitos entre los que trabajan para mí. ¿No te han dicho que tu mujer está en el pueblo? Amparo. ¿Dónde están? Con tu hija. Y ellas saben dónde estaba yo. Les dijimos que habías muerto para que se fueran. Ahora explícales que trabajas para mí. Y si no les gusta, que se vayan. Trataré de convencerla. Dos mujeres no deben estar solas. No te preocupes. Trajo quien la cuide. ¡Quirino! Nadie puede decirme eso. Te han dicho la verdad. Tu mujer llegó al pueblo con un fulano, el Silencioso, y vive con él. Quiere. Y Quirino, el que trabaja para mí jamás puede irse. No, Emilio. Mi mujer ya me lo explicó todo. Y no hay nada de lo que me hicieron creer. El que se consuela es porque quiere. Mira, Ricardo, nunca he matado a nadie. No me hagas empezar contigo.
Bien, pues ahí está este filme de acción, una de las grandes películas que incluso el maestro Jorge Ayala Blanco la referencia al hablar del cine de violencia en su libro La aventura del cine mexicano. Hace énfasis en esta película El silencioso, en donde Luis Aguilar tiene el personaje de Quirino Vega. Luis Aguilar, bueno, en los años 90, a principios de los 90, vino a Monterrey y aquí pues filmó dos películas, Alto Poder y Metralleta Infernal. En Alto Poder estuvo Roberto González Benavides, a quien envió un gran saludo, nuestro gran amigo, y él dice que en algún momento la acompañó a la Calzada Madero para ir a un lugar donde vendían calzado. Él quería comprarse unos botines y que cuál va a ser su sorpresa, que cuando van llegando al lugar, pues no podían llegar porque la gente iba deteniendo a Luis Aguilar, la persona que vendía las semillitas, el bolero, etcétera. Tan popular seguía siendo el personaje de Luis Aguilar que lo detenían mucho para saludarlo y para platicar con él. Al gran Gallo Giro, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Fíjate nada más, qué maravilla. Hombre, excelente remembranza. Yo la verdad lo recuerdo como uno de mis ídolos del cine mexicano, sin duda. Así es, definitivo. Simpático y carismático. Yo vi aquella del rancho en la televisión y se me hace que me marcó esa película. Me encanta, a mí también, yo también. Sí. Excelente esa comedia de 1952. Gracias a ustedes. Gracias, mi querido. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos rapidito. Si yo pudiera. Muy bien, pues ya estamos a punto de irnos. Alfonso, algo que quieras. Bueno, estábamos haciendo un recuento y al parecer lo que más prefiere ver la gente que ve Canal 28. Pues son películas, series y deportes. Sí. Así es. Sería bien seguir insistiendo para tener una muestra más representativa, como dicen los estadísticos. Así es. ¿Tenemos algo más? Don Daniel Martínez pregunta cuándo murió Demetrio González. Bueno, murió en el año 2014. Casi. ¿De qué nacionalidad era? Era de origen español. Un gran cantante y bueno, que participó también en el cine mexicano. Efectivamente. Muy bien, pues ya estamos despidiendo nuestro programa. Muchas gracias a Uma García, maquillaje, peinado y por supuesto los cosméticos de Camerino. Gracias, producción de Alberto de la Garza. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y si usted nos lo permite también. Pero queremos agradecer al dueto Romance. Qué maravilla de música nos traen. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y nos vemos pronto nuevamente. ¿Okay? Muchas gracias. Dios me los bendiga y a ustedes también. Muchas gracias. Hasta el otro lunes. Hasta el próximo lunes.